Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Freddy Pérez y el día de hoy me encuentro en el Cerro de la Bufa, aquí en la ciudad de Zacatecas. Vamos a conocer un poco de la historia del Cerro de la Bufa, qué es lo que nos podemos encontrar si es que venimos aquí a visitarlo. Es un lugar al cual no puedes faltar cada que vengas aquí a visitar la ciudad de Zacatecas. Vamos a dar un pequeño recorrido y conocer un poco más de la historia aquí del Cerro de la Bufa, así que vamos a comenzar el video, acompáñame. El Cerro de la Bufa es una reconocida elevación ubicada al este del centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Existen varias versiones del origen del nombre. Una de ellas, y la más conocida, dice que el nombre del Cerro de la Bufa fue bautizado por Juan de Tolosa con ese nombre. También se tiene la tradición de que bufa es una palabra de origen aragonés que quiere decir vejiga de cerdo, ya que le fue encontrada esa forma parecida. El Cerro de la Bufa es día a día visitado por miles de turistas que contemplan su belleza. Es un lugar ideal para admirar la historia de Zacatecas y todo su alrededor. En la cima del cerro se pueden recorrer varios lugares de interés, los cuales vamos a visitar en este video. Bueno amigos, nos encontramos aquí en la entrada del Cerro de la Bufa. Hay dos maneras de subir el Cerro de la Bufa. La primera es comúnmente, como todos subimos en vehículo, en un transporte, que aquí es donde te van a dejar. Y hay otra manera de subir el Cerro de la Bufa, que es caminando. Próximamente haré también un video subiendo la bufa caminando. Si les gustaría ver ese video, suscríbete, dale like y coméntame si estás de acuerdo, pero próximamente estaremos haciendo ese video. Lo primero que te vas a encontrar amigos es la tirolesa 840, que se encuentra a espaldas de la bufa. Si eres amante de la adrenalina, te gusta el deporte extremo, pues tirolesa 840 es para ti. En el cerro se ubica la tirolesa 840, la tercera más grande de América Latina. Consta de dos hilos que llegan a una altura de 85 metros. El primer tramo mide 440 metros y el segundo es de 400 metros. La tirolesa corre sobre árboles y ofrece una magnífica panorámica de la ciudad. Pues una vez que ya entras aquí al Cerro de la Bufa, a cada mano derecha lo primero que te vas a encontrar es el área comercial, donde los productores locales ofrecen sus productos y artesanías al público en general. Bueno amigos, ahorita me encuentro en el mero centro del Cerro de la Bufa. Aquí te vas a encontrar a tres personajes súper importantes aquí de Zacatecas, el cual es Pánfilo Natera, Pancho Villa y Felipe Ángeles. La Plaza de la Revolución Mexicana se encuentra en la cima del cerro, con un espacio abierto dedicado a los generales que lucharon en la Revolución Mexicana, a los cuales se les rinde homenaje con enormes esculturas de bronce de los generales Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera. Hoy en día se cuenta con una nueva obra en honor a las mujeres y hombres caídos en la lucha de la toma de Zacatecas. Esta obra se puede observar frente a los monumentos de Villa, Ángeles y Natera. Vamos a irnos acá de este lado, a un lado de la bufa, a visitar lo que es el mausoleo de los hombres ilustres. Hay que caminar poquito, así que vámonos para acá, vénganse. Bueno amigos, ya vamos caminando. Mientras vas caminando puedes disfrutar de esta vista, se ve muy chida. Lo bonito de venir aquí a la bufa de Zacatecas amigos es que vas a encontrar muchas vistas panorámicas así como esta, así que eso está muy muy chido. Bueno amigos, ya llegamos, está un poco larguito el camino y si no tienes buena condición como yo, te vas a cansar, pero si eres de buena condición no vas a tener ningún problema. Aquí arriba de mí amigos se encuentra el mausoleo de los hombres ilustres, vamos a conocerlo y ver qué personajes están acá. Miren amigos, a mí una cosa que me encanta es ver vistas así panorámicas. Creo que se los he dicho en algunos otros videos. Si a ti también te gusta ver así vistas panorámicas, de verdad te va a encantar este lugar porque se ve muy, muy perrón. Y ahora sí amigos, por fin hemos llegado al mausoleo de las personas ilustres de aquí de Zacatecas. El mausoleo se encuentra ubicado en la falda del crestón del cerro, en el cual están los restos de los más destacados personajes zacatecanos, entre los cuales se pueden mencionar Genaro Codina, fue un músico compositor destacado y es el autor de la Marcha de Zacatecas. Fernando Villalpaldo Ávila fue músico y compositor zacatecano. Alfonso Medina Castañeda, gobernador del estado de Zacatecas, revolucionario y gran líder agrarista. Úrsulo García Arizmendi fue un educador y luchador social por la causa obrera y campesina. Francisco Aguilar y Urizar fue un pianista, compositor y maestro emérito de la UAS. Jesús Aréchiga Mojarro, gobernador de Zacatecas, a quien inicialmente le fue dedicada la Marcha de Zacatecas y que se llamó la Marcha de Don Jesús Aréchiga, entre otros. Ok amigos, después de visitar el mausoleo de los hombres ilustres aquí de Zacatecas, vamos a ir a ver el santuario de la Virgen de Patrocinio y el Museo de la Toma de Zacatecas, así que vámonos acá de este lado. Bueno amigos, pues enfrente de aquí de donde están las estatuas que les mencioné hace rato, nos encontramos al santuario de la Virgen de Patrocinio, que está aquí de este lado. Así que vamos a entrar y a conocer un poquito. La primera ermita dedicada a la Virgen María, construida en enero de 1548, en señal de agradecimiento. En 1656 se le nombró como la Virgen del Patrocinio del pueblo de Zacatecas. Debido al tiempo y al descuido, la ermita cayó, por lo que se levantó una nueva capilla que se terminó de construir en 1728, y en el mes de noviembre se le colocó la imagen que aún es venerada por los fieles. Y ahora amigos nos encontramos en el Museo de la Toma de Zacatecas. Este también se encuentra enfrente de la estatua que les enseñé hace rato. También se encuentra enfrente, así que no tiene pierde. Vamos a entrar y vamos a ver qué nos podemos encontrar ahí. Ok amigos, ya estamos dentro del Museo de la Toma de Zacatecas. La verdad es que nos dieron permiso porque pues me supongo que no cualquiera dejan grabar, pero se portó muy buena onda aquí el encargado. Nos dio chance de grabar, así que vamos a entrar al museo. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Así que vénganse, acompáñenme. Una cosa que yo les quiero compartir, que es muy personal mío, es que a mí me encanta, amigos. De hecho, ahorita le estaba diciendo a mi compañero que está grabando, que está detrás de la cámara, que a mí me encanta ver murales así, fotografías de antes, de Zacatecas, de México, lo que sea. A mí me encanta, amigos. Siento muy bonito cuando veo todo eso. Así que estar en este museo, la verdad es que me pone muy, muy feliz, muy contento. Vénganse para acá y vamos a ver qué nos podemos encontrar en el Museo de la Toma de Zacatecas. Miren amigos, al igual que los cuadros, las fotos que me gusta ver, otra cosa que me encanta son videos antiguos. Y aquí pueden ver videos de antes. Cómo se vestían, cómo era la gente antes. De verdad, a mí todo eso me encanta. Y yo les voy a decir una cosa, yo no había entrado aquí al museo. Es la primera vez que entro, a pesar de que vivo aquí en Zacatecas, es la primera vez. Y la verdad es que me está encantando mucho, amigos. Sigamos recorriendo. El museo fue abierto en el cerro en el año de 1984 para conmemorar el 70 aniversario de la batalla ocurrida en ese lugar en 1914, conocida como la Toma de Zacatecas. En el museo se exhiben ropas y armas que fueron utilizadas en la batalla, y existe una maqueta de la zona donde se llevó a cabo. Hay copias de varios periódicos y fotografías de la época, artillería y documentos que atestiguaron la revolución, entre otras cosas más. En 2014 fue sometido a remodelación dentro de los festejos del centenario de la Toma de Zacatecas. Francisco Villa, con un gran dolor de ánimo, acepto su renuncia como jefe de la División del Norte. Otra cosa que me gustó del museo fue que puedes ver una recreación del diálogo telegráfico entre Venustiano Carranza y Francisco Villa, hecho con videos de actores proyectados como hologramas, y te puedes tomar una foto con ellos, como si estuvieras en esa época. Eso la verdad es que también se me hizo muy interesante. La verdad es que quedé sorprendido con lo que hay en el museo. Como ustedes vieron, hay muchas cosas muy interesantes. Les voy a ser honestos, yo no había entrado al museo, es la primera vez que entro y la verdad es que quedé fascinado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Hay muchas cosas geniales que pueden ver y, como les dije al principio, si a ti también te gustan fotos antiguas, la historia antigua, ya sea de Zacatecas o cualquier lado, vente al museo, la verdad es que te va a encantar. Es un recorrido pequeño, pero la verdad es que te va a fascinar. Está muy bien este museo. Sigamos con nuestro recorrido. Vámonos. Y bueno amigos, ya nos encontramos en el Observatorio Meteorológico de Zacatecas. Vamos a caminar un poquito para adelante para ver qué nos espera y también a conocer un poquito del observatorio. Bueno amigos, lo primero que estamos viendo es que ya podemos ver un poquito de las vistas, pero lo mejor es del otro lado. Así que sigamos subiendo. El Observatorio Meteorológico de Zacatecas está ubicado en la cima del cerro, en una parte que la cima permite una adecuada observación. Su primera observación del clima se registró en el mes de enero de 1876, pero su inauguración fue 3 meses después. Cabe mencionar que Zacatecas es uno de los mejores estados del país en cuestión de meteorología, de acuerdo a lo dicho por la Comisión Nacional del Agua. Está haciendo mucho viento amigos, espero que me escuchen bien. Y ahora sí, chéquense lo que podemos ver desde aquí, una chulada de vista amigos. Aquí como estamos en lo alto amigos, obviamente se siente mucho más aire, aparte estamos en temporada de viento, entonces espero que me estén escuchando bien. Una cosa que podemos ver y observar desde aquí, es otra cosa que nos podemos encontrar aquí en la Bufa de Zacatecas, que es el teleférico. Como les mencioné, acá en la parte de abajo se encuentra lo que es el teleférico, un lugar muy turístico también aquí de Zacatecas, el cual próximamente vamos a hacer un video especialmente del teleférico, donde vamos a subirnos al teleférico, a dar el recorrido, una experiencia que ustedes también no se la pueden perder, así que próximamente esperen ese video y pues bueno, el teleférico. Este paseo turístico por teleférico opera desde 1979, siendo el primero que se instalaba en el país y el primero del mundo en cruzar una ciudad de lado a lado. Es una de las atracciones más visitadas de toda la ciudad. Tiene un trayecto de 650 metros que cruza la ciudad en 7 minutos, pudiendo apreciar las grandes panoramas de la ciudad. Cuenta con dos estaciones para operar los teleféricos, una ubicada en la parte baja del Cerro del Grillo y la otra al noroeste del Centro de la Bufa. En el año 2016, fue sometido a una remodelación total, siendo reinaugurado en mayo de 2018 con tecnología y procedencia francesa. Actualmente cuenta con 6 cabinas con capacidad de 8 personas y una más con piso de cristal para 5 personas, dando un total de 7 cabinas. Y es uno de los teleféricos con las mejores vistas panorámicas del mundo. Otra bonita vista, amigos, que nos podemos encontrar aquí. Miren, ahorita que venimos caminando, estoy viendo que ahí, miren, hay candados. La verdad, eso sí que desconozco. La última vez que yo vine no había candados. Si alguien de ustedes sabe qué significado tiene, pues por favor déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Si alguien sabe el significado de estos candados, por favor háganoslo saber, porque la verdad es que no sabemos. Aquí, amigos, lo que puedes hacer una vez que ya dices a un recorrido, si es que esto es lo final que vas a venir a ver, está bien chido porque te puedes sentar, puedes comprarte una bebida, algo para comer, te sientas aquí y puedes disfrutar de esta hermosa vista. Bueno, amigos, ahorita ya me encuentro aquí en la estatua de los hombres y mujeres queridos de la toma de Zacatecas. Hasta aquí voy a dejar el video, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido junto con nosotros un poquito más de la historia de Zacatecas, y que descubras y que veas lo que te puedes encontrar aquí en el magnífico Cerro de la Bufa. Nos estaremos viendo en un próximo video. Se vienen videos así de este tipo, donde vamos a ir a recorrer otros lugares turísticos aquí de Zacatecas, en el centro, afuera, así que estén al pendientes al canal. Déjenme un comentario qué les pareció, qué más les gustaría saber. Déjenmelo ahí en los comentarios, todos los comentarios los leo. Y pues dale like si te gustó, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en ver el video cuando yo lo suba. Así que bueno, yo soy Freddy Pérez, me despido, bye.